Lola, no tardes mucho, que se ha hecho tarde y mañana tenemos que ir a comprar por la mañana. Lola, venga, ¿por qué tardas tanto? De Dios, Lola, ¿qué haces aquí afuera? Quería ir al baño. No te preocupes, yo te acompaño. Los trastornos de conducta son una serie de síntomas que aparecen con frecuencia en personas con demencia. Estas alteraciones del comportamiento incluyen, entre otras, agitación y agresividad, vagabundeo, alteraciones del sueño, reacciones catastróficas, preguntas y actos repetidos o delirios y alucinaciones. Estos síntomas suponen para la familia una importante fuente de estrés, ya que son situaciones difíciles de manejar. En estos casos, es fundamental entender que la persona afectada no está actuando de manera intencionada y que el hecho de que los síntomas de esta persona aumenten o disminuyan puede depender de cómo actuemos. Es importante analizar las conductas de la persona afectada por la demencia y determinar los eventos que las precipitan para así planificar la mejor manera de manejar la situación. En la situación que acabamos de ver, es posible que no se pueda evitar que Lola se levante en plena noche, pero sí se puede impedir que tenga a mano las llaves de la casa o que se encuentre obstáculos en su interior que puedan provocar una caída o cualquier otro accidente doméstico. ¿Qué tipos de trastornos de conducta son los más comunes? Los trastornos de conducta que aparecen en la demencia los más comunes son agitación, agresividad, inquietud motora, delirio, alucinaciones, reacciones catastróficas, preguntas repetitivas y actividades repetitivas y trastornos de sueño. En general aparecen sobre todo en fases más avanzadas de la enfermedad. Los cuidadores de personas con demencia, cuando se enfrentan a estos trastornos de conducta, es importante que actúen con serenidad, con tranquilidad, que mantengan las rutinas de la persona afectada, no entren en discusiones innecesarias ni con demasiados razonamientos con ellos y sobre todo que empaticen con la persona afectada. Estos comportamientos pueden estar relacionados con cambios funcionales relacionados con la demencia, por ejemplo, deterioro de la memoria a corto plazo o problemas para comunicarse, incomodidad física o dolor, sobreestimulación provocada por entornos ruidosos, poca estimulación, aburrimiento e inactividad.
situaciones desconocidas que le infunden miedo o inseguridad o le resultan complicadas. Las personas que empiezan a presentar estos trastornos en la conducta deben someterse a terapias no farmacológicas que buscan aliviar los síntomas del Alzheimer y mejorar su calidad de vida. Estas terapias se aplican, además, a familiares o personas cuidadoras del paciente, las cuales, en ocasiones, las necesitan casi tanto como ellas. La correcta aplicación de estas terapias, además, redunda en una reducción del consumo de psicofármacos, lo que influirá directamente en una mejora de la calidad de vida de la persona afectada y de su familia. No obstante, las terapias no farmacológicas, para ser efectivas, deben ser lo más individualizadas posible, para lo que habrá que tener en cuenta los gustos, preferencias y necesidades de la persona a quien vaya a aplicarse. Con las personas afectadas por Alzheimer pueden utilizarse terapias de estimulación cognitiva, de estimulación física, de estimulación funcional y terapias creativas, entre otras. Entre las actividades que pueden desarrollar, destacamos la musicoterapia, las terapias con animales y el ejercicio físico. Respecto a las personas cuidadoras, el abordaje debe ser diferente. Es conveniente ofrecerles las herramientas para que aprendan a manejar situaciones problemáticas, agresividad, apatía, agitación, entre otras, y someterlas a programas de psicoeducación y gestión emocional. De este modo, les será más sencillo manejar sentimientos como la ansiedad, la depresión, el aislamiento y la frustración. El familiar o la persona cuidadora que conviva con una persona que padece trastornos de conducta en general deberá tener en cuenta los siguientes aspectos a la hora de relacionarse con ella. Hablarle de manera clara y breve, estableciendo contacto visual y usando un tono de voz suave y amigable, pero evitando caer en el infantilismo. Mantener la rutina diaria. Cualquier cambio puede tener consecuencias negativas en la persona afectada. No realizar preguntas del tipo ¿te acuerdas de...? No enfrentarse al paciente, evitar las discusiones y no intentar razonar con él. Los familiares y las personas cuidadoras que se vean desbordados por la situación deben ponerse en manos de profesionales y dejarse aconsejar. La persona con Alzheimer no es consciente de que pueda ser una fuente de problemas, ya que en muchas ocasiones ni siquiera es consciente de qué hace ni por qué. ¿Cómo se puede ayudar a la persona con Alzheimer para sobrellevar o paliar estos cambios de conducta? Los trastornos de conducta son una fuente muy importante de estrés para las personas cuidadoras. Producen un impacto muy importante en el contexto familiar, tanto para el paciente como las personas que los cuidan. Los cuidadores necesitan herramientas para afrontar de manera efectiva todas estas situaciones en las que se ven envueltos cuando aparecen los trastornos de conducta. Necesitan formación, comprender por qué aparecen estos trastornos de conducta y sobre todo es muy importante que no personalicen estas alteraciones de conducta en ellos mismos.